Bon dia. Esperem trobar el que és l'essència de lo que tenia ja la temporada passada, entre altres coses, perquè té el mateix entrenador, la mateixa filosofia de xoc, per lo menos el que han pogut veure en la primera jornada, en el partit que juguen en Saragossa. I, evidentment, han hagut molts canvis dins de l'equip. Jo crec que han tingut prou més canvis que en quant a número que nosaltres, amb la qual cosa això sempre fa que hi hagin coses diferents. A més, pues, tampoc ara s'estan jugant punts. Lo de l'any passat era algo més festiu que altra cosa, encara que els dos equips volien guanyar, però ara hi ha punts en joc i molts interessos, no? Entonces, la mateixa essència, però partits diferents. Un equip que ens va dificultar molt perquè és un equip que fa moltíssimes coses en quant al xoc i que, bueno, si vau veure el partit l'altre dia, pues, també tingui les seves opcions de treure alguna cosa positiva en Saragossa. Bueno, pues bien, he entrenado bien, no es más que un entrenamiento, con lo cual para hacer valoraciones yo creo que es pronto, pero bien, tenemos un grupo de chavales que hace muy fácil la entrada, pues, a todo aquel que se ha incorporado en el equipo, ¿no? Y prácticamente, pues, en poco tiempo son uno más. Entonces, bien, un poco lo que conocíamos de él, ¿no? Las condiciones como futbolista, las características que tiene, pues es un poco lo que hemos visto en el entrenamiento, pero bueno, yo creo que a medida que vaya acumulando entrenamientos, pues yo creo que se irá encontrando mejor y sobre todo, pues irá captando un poco lo que queremos, ¿no? De un jugador con sus características. No, no me llamó especialmente la atención. O sea, yo creo que después del partido de Osasuna, pues igual que después de cualquier partido que hayamos jugado, tanto pretemporada como la temporada anterior, pues cuando juegas 90 minutos, además al ritmo y con la exigencia que lo hicimos, pues no creo que estuviéramos peor que lo estaba Osasuna cuando terminó el partido, ni más ni menos. En condiciones normales, vamos, no. Bueno, lo normal, Por eso pregunto lo si es un normal, poco lo normal. normal Me que se preocuparía que cuando termine el partido no estén fundidos, ¿no? Entonces sí estaría preocupado porque significaría que nos hemos dejado algo en el camino. Yo creo que ya he dicho que nosotros necesitamos ir al límite, ya no digo al 100%, al 200% cada partido, y eso implica, pues, terminar cada partido pues muertos. El día que no terminemos un partido muerto significará que no hemos ido al 100% o al 200% y que hemos dejado cosas a la hora de hacer todo lo posible por ganar el partido, ¿no? Entonces, bueno, son cosas normales. Debemos de terminar cada partido cansados y ya te digo, todo lo que no sea eso, empezaré a preocuparme. Y corrigiendo un poco también lo que dijiste en la última rueda de prensa, que si las cosas van bien en el partido, pues eres un entrenador de línea continuista, vamos a ver también un equipo muy parecido a Río de Osuna. Bueno, no, hombre, sí, lo que digo que no garantizo nunca que el hecho de ganar o perder, o ganar o no ganar, te va a determinar que vayas a repetir el mismo 11. Pero bueno, estamos de acuerdo y un poco en esa línea iba, ¿no? Ese tipo de declaraciones, que al final, cuando eres capaz de conseguir un resultado positivo, además de un resultado positivo, una buena imagen, pues siempre es mucho más fácil que haya cierta continuidad en el equipo. Pero que perfectamente pueden haber cambios, ¿no? Al final la semana de entrenamientos está para algo, para ver cómo está cada jugador. Y luego tienes un rival enfrente que a veces determina también que puedas tirar más por las características de un jugador o de otro. Pero no, en condiciones normales, yo creo que todos terminamos más o menos satisfechos del partido del otro día y seguramente, pues si no es exactamente igual, que no lo sé todavía, pues será muy parecido el 11 seguro. No, Dani Rodríguez está ya en perfectas condiciones. Ya la semana pasada teníamos la duda de si meterlo o no meterlo, porque ya prácticamente entrenó y las sensaciones eran buenas. Pero al final tenemos número de jugadores y pensamos que también era un riesgo innecesario, ¿no? En esa primera jornada, pues
tirar de él y poder tener una lesión que pues seguramente hubiera sido de más tiempo, ¿no? Yo creo que ya está olvidado el tema de Dani y seguramente pues tendrá posibilidades de entrar en el 11 o incluso en la convocatoria. Si no en el 11, ya veremos si es un jugador que está ya a disposición. Y el tema de Sastre, pues bueno, sí, ahí vamos un poco más poco a poco, sobre todo porque no es un tema muscular. O sea, es un problema del tendón, perdón, del tendón de la rótula y es donde tiene la molestia. Y es más una cuestión de tener o no tener molestia, no es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, hemos optado por un tratamiento un poco más conservador con él y a partir de ahí, pues, iremos viendo, ¿no? Pero bueno, lo normal es que todavía tarde unos días en poder reincorporarse al equipo y no sé todavía al 100% si estará en disposición de poder contar con él el fin de semana. Pues no sentí cap comentari de suau, la veritat, no... Bueno, ara que m'ho dius, estic pensant i no li hem donat massa importància a aquest fet, no? Home, entenc jo que suaors, pues, al igual que a mi mateixa, no? Pues sempre ens fa il·lusió poder anar a camps de primer nivell, no? I el que anem el dilluns, pues fixa que van a jugar enguany la final de la Champions, si no m'equivoque, no? Me pareix que juguen allí la final de la Champions, no? Pues bueno, podrem dir que han jugat on se juga la final de Champions, no? No estarem en la final de Champions, però bueno, estarem també en aquest escenari, no? Que també és important. Però no li donem tampoc major importància. A més, entenc jo que bueno, que també serà un poc de lluït perquè n'hi haurà algo menos de gent, crec, que en la final de Champions. I això també fa un poc que l'espectacle pues, no siga... Pues, ens agradaria jugar en aquest camp, però en un ambient important, no? Això és el que ens agradaria. Això és l'aspiració que tenim algun dia. Però no he sentit els jugadors. Suposo que es farà il·lusió, com me pot fer a mi, però no he sentit cap comentari ni crec que se li ha donat tampoc massa importància, no? Dins del vestidor. No, però ellos... No, yo creo que al final ellos juegan en un campo exactamente igual. De dimensiones, lo que es el verde. Lo que es el verde, metro arriba, metro abajo, son prácticamente todos iguales, ¿no? Hay unos mínimos y unos máximos y ahí están todos los campos. El que juegan ellos habitualmente, o han estado jugando ellos habitualmente, tiene buenas dimensiones. No creo que sea mucho más pequeño, ¿eh? Posiblemente a lo mejor algún metro, pero no lo sé. Pero igual que puede ser Son Moix, más pequeño también. ¿Algún metro? No creo que sea determinante ni mucho menos. Ellos están exactamente igual de acostumbrados que lo podemos estar nosotros. Otra cosa es de las rayas para afuera, que es otra historia. Pero yo creo que tanto ellos como nosotros, una vez empiece el partido, estaremos muy centrados en lo que pase de líneas hacia adentro y no creo que vaya a ser significativo el hecho de jugar en un escenario otro. No creo que tenga mayor historia, la verdad. Meribel, Sí, Meirbel. igual son un poco planes Me para... complican, me complican la... Me complican más, uno tiene que estar ya con el Pero tema de bueno, los nombres. Meirbel viene para jugar más en bandas, para jugar desde el delantero, jugar Bueno, por es un jugador detrás. que puede jugar en cualquiera de las posiciones de arriba. Es diferente a lo que tenemos. Simplemente esto, ¿no? Es un poco jugador diferente a lo que tenemos a día de hoy. Jugador que puede jugar cualquiera de las bandas, puede jugar arriba y puede jugar en la media punta. Y sobre todo es un jugador especialmente de velocidad, ¿no? Y bueno, pues al final lo que se ha buscado es tener características diferentes para en un momento determinado pues poder tirar de esas necesidades, ¿no? que podamos tener. Yo creo que nuestra obligación, o por lo menos lo que aspiramos nosotros como equipo, es poder manejar todos los registros que se dan en el fútbol y tal vez pues bueno, también nos hacía falta un jugador de esas características, ¿eh? Así que uno más a sumar, igual que lo es Martín. Y bueno, es verdad que Martín ha entrenado algún día más que lo ha hecho Meirlen. Uy, ya me he liado yo, ya me he liado yo. Meirlen, voy a decir, ¿no? Es que ya tuve un lío yo en los noms. Meirlen
ha entrenado unos días menos y bueno, veremos, decidiremos a última hora qué hacemos, ¿no? Pero los dos han estado entrenando en sus equipos y han venido bien de forma física, estarían a disposición de poder entrar, ¿no? Lo que pasa es que el resto están trabajando muy bien, el fin de semana pasado estuvieron bien y no va a ser tampoco fácil que puedan entrar. Vamos a ver también cómo termina la semana y decidiremos qué hacemos. No me di res ningú que me diga el contrari. Jo crec que a dia d'avui tenim a tothom en regla. Nosaltres per això som un equip molt legal, extremadament legal en tot. No tenim problemes de inscripció en ningú jugador. Entenc, no? Sinó és que per lo menos a mi no m'ha dit res ningú el contrari, ni esta setmana ni l'anterior. Ja és una qüestió, una decisió a l'hora de fer la convocatòria tècnica i tàctica i bueno, també un poc de sensacions de que porten pocs dies, no? Però estan a disposició de poder entrar. Jo crec que el que se dona per tancar és el capítol d'entrades. Això se dona per tancat, no crec jo que vaig haver ja ningú moviment en aquest sentit. A dia d'avui estem en quant a fitxers coberts, no n'hi ha més fitxers, no n'hi ha opció de fitxers, estem coberts i entenc jo que en quant a entrades estem finiquitats. A més, jo crec que tenim que... també tenia jo ganes també de que arribara el moment d'estar tancats en quant a entrades, perquè jo crec que també n'hi ha que donar-li confiança a la gent que tenim, no? Estem contents en ells i encara que va quedar una setmana o poc més d'una setmana de plaç per poder fer alguna incorporació més, jo crec que va ser molt difícil poder... És molt difícil poder dur algo que millore el que tenim, per lo tant anem a apostar per la gent que tenim, que jo crec que també s'ho guanyen el dia a dia, no? Així que en el capítol d'entrades entenc que tancats. I si no surten els que voleu que surtin, fins quin grau te suposa un problema? No, no és algo que m'afecta a mi. Com he dit, fitxes són les que són. A partir d'ahir, pues, el que no tinga possibilitat d'entrar dins d'aixes 25 fitxes, per número, no per ningú capritxo, sinó perquè em deixen tindre 25 fitxes i no pots ficar 26 en 25 fitxes, en pots ficar 25. Entonces, si n'hi ha algú que sobra, pues, desgraciadament tindrà que... o no tindrà ninguna opció de poder jugar. Jo el que sí que tinc clar és que jo a partir del dia 1 vull que estigui a la gent que té possibilitats de jugar, no? Perquè el que no tinc opció de jugar és absurd el que estigui en el dia a dia, no? Fins a aquest dia jo crec que per molt que s'ha vingut dient 3.000 coses, així no s'ha apartat absolutament a ningú en ningú moment. I en el cas, per exemple, d'algun jugador que a dia d'avui em di que té que sortir, pues, estarà entrenant fins a aquest dia en l'equip, no? Com un només. No te venien a part o te venien del filial? Eh, com? És que se quedi que tu no comptes amb ells. No ho sé, això és una qüestió del club. Això ja no és una cosa que a mi que tenia que decidir jo. Jo he pogut decidir en qui compte i en qui no, des que estan dins de la plantilla i a partir d'ahí el club té que buscar la solució. El club i el jugador, no? Jo això no, ja no te puc dir, no te puc dir més. Sí, està més que clar este tema, no? Jo crec que ha sigut... No crec que tinga que estar així dient, no? Ni en qui compte ni en qui no, no? Jo als interessats crec que des del minut 1 s'anar sempre de cara, és a dir, el que he pensat en cada moment. Quan hi ha hagut dubte de si podien estar o no, se'ls ha dit i quan està clar, en el minut 1 se'ls ha dit també, no? A partir d'ahir, pues, entenc que, bueno, al final hi ha que acceptar que n'hi ha que prendre decisions i unes vegades pues, seran decisions acertades per uns o equivocades per a altres, però això és el que comporta el càrrec de cadascú, no? Hi ha que prendre decisions i desgraciadament a vegades pues, tens que dir-li a un jugador que no comptes en ell per a apreci que li tingues o per molt que has sumat, no? Molts determinats per a l'equip, però desgraciadament això és així, no? Això és així, no? Tenim que intentar tindre la millor plantilla possible i si n'hi ha algun jugador que creguem que pot millorar el que n'hi ha actualment, pues és així, no podem tindre més que dos puestos doblats,
todo lo que siga triplicar pues dificulta pues los usos de chuar y además no se puede per cuestión de fiches. Venga, va. Pues felicitaciones. No sé cómo quedarán. Espero que puedan ganar, puedan disfrutar y puedan tener el premio. Porque al final paréis que queda siempre el que guaña, ¿no? Pero yo creo que ya son guañadores en ese sentido, ¿no? Arriba en una final de un mundial, ostras, això, yo creo que pocos tienen la posibilidad de conseguirlo. Ellos lo han conseguido, que lo disfruten. Y bueno, si tienen la posibilidad de guañarlo, pues. Pues después tornaremos a felicitar o mesa, pero ya te digo, yo creo que tenía que felicitar independientemente ya del resultado final, ¿no? Porque yo creo que el trabajo está ya fet. Y a vosotros.